Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y a los que me estáis viendo y todavía no os habéis suscrito al canal. Os invito a que lo hagáis. Aquí podéis encontrar motivación para realizar las tareas del hogar, organización y muchísimo más en mi día a día. Como estáis viendo por las imágenes, hoy andamos por Chicago. Estamos haciendo unos trámites en el consulado, cosas de adultos, ya sabéis cómo es la cosa, que no podíamos dejarlo pasar más. Así que, bueno, pues antes de entrar, como la cita la teníamos a las 9:30 y hemos llegado un poquito antes, pues hemos venido a desayunar a un lugar en el que nos encanta. Y aquí pues os he grabado un poco el edificio donde está el consulado. Dentro no, porque no se puede grabar, pero mirad qué maravilla de ascensor, es increíble los pasillos. Bueno, y aquí vais a poder ver pues esta arquitectura que hoy en día, vamos, es imposible de encontrar en los edificios nuevos. Así que una vez terminado el trámite, pues nada, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer un poco de shopping. Y nada, así que os llevo conmigo para que veáis las calles de Chicago en un día normal y corriente y nos vamos de shopping. Y aquí os he grabado estas imágenes del metro de Chicago, que es una mezcla fascinante de historia y modernidad. Sus trenes, fácilmente reconocibles por su diseño clásico y distintivo, cruzan la ciudad con un toque nostálgico. Mirad, van por fuera. Es increíble cómo pues toda esta estructura de hierro puede soportar el trasiego de cada momento de estos trenes. La verdad es que es una muestra de robustez de los vagones, colores y líneas que combinan lo tradicional con lo contemporáneo. En Navidad incluso lo ponen todo, bueno, hasta va Papá Noel dentro. Mirad esta entrada de metro, es, vamos, precioso. La verdad es que es un viaje visual a través de la arquitectura urbana y la evolución del transporte en una ciudad que respira historia en cada estación. Aquí ya me veis saliendo de Primark, porque esto es una visita obligada, porque a mis hijas les encanta la ropa de Primark. Y a mí lo que me gusta son los precios. Sometimes we get stuck, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I'm sure we have gotten close. And from the golden dawn. Y bueno, pues antes de irnos, una paradita en el Starbucks para coger un cafetito para el camino, porque nos vamos ya, porque tenemos que estar antes de las 3:30 para recoger a mi hija la pequeña que sale del instituto. Así que nos vamos para casita.
Y ya una vez en casa, pues he querido grabaros la cena. Nada, es una cena muy típica. Esta cena mi madre, vamos, la hacía muy seguido, que es pues unas albóndigas a la jardinera. Eso en todas las casas españolas se ha hecho este plato típico para cenar, luego con unas patatitas fritas a cuadritos, y la verdad es que pues eso está de toma pan y moja. Así que, bueno, esta receta yo la hago como la hacía mi madre, pero si encuentro alguna parecida, os la dejaré en la cajita de descripción. Y bueno, pues como ya sabéis, yo siempre hago alguna reflexión y hoy, pues como se acerca el Día Internacional de la Mujer, pues quiero hacer la reflexión sobre el avance de las amas de casa, que es, claro, lo que a mí me compete. Y bueno, pienso que el avance en el rol de las amas de casa ha sido a lo largo del tiempo pues algo muy significativo. Se ha pasado de percibir este papel como algo limitado y subestimado a reconocer la importancia del trabajo doméstico no remunerado, aunque persisten desafíos. Hemos avanzado muchísimo en valorar las contribuciones de las amas de casa y amos de casa también, porque ahora los hay, al bienestar familiar y la sociedad en general, promoviendo una apreciación más equitativa de estas labores. Reclamar y reconocer nuestro propio valor es crucial para construir una sociedad más equitativa. Al afirmarnos y exigir nuestro lugar, con esto contribuimos a derribar barreras y promovemos la igualdad de oportunidades para todos. Darnos nuestro lugar implica no conformarse con roles predefinidos y trabajar hacia un mundo donde cada individuo tenga la libertad de desarrollar su potencial plenamente. Y con esto, bueno, pues yo me refiero a la elección de las mujeres entre trabajar en casa o trabajar fuera de ella. Todo eso es muy personal y muy válido. Por eso debemos empezar por nosotras mismas a respetar y valorar las decisiones individuales, porque todo esto contribuye a construir una sociedad más inclusiva, donde las mujeres tenemos la libertad de elegir nuestro camino profesional según nuestras preferencias e incluso metas personales. La diversidad de elecciones fortalece la sociedad en su conjunto. Así que una cosa que a mí me encantaría sería pues eso, que nos apoyásemos mutuamente y que respetásemos las elecciones individuales, porque eso es fundamental. En lugar de ser un obstáculo entre nosotras mismas, podemos ser un respaldo y una fuente de fortaleza increíble. La solidaridad entre mujeres es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria. Así que me gustaría que reflexionásemos todas sobre esto. Y nada, voy a terminar la cena, que mirad qué pinta tiene. Y vamos a cenar. Thank you.
Y ya a la mañana siguiente, pues como todos los días, me preparo un buen desayuno. Ya sabéis que la proteína no puede faltar. Yo en mi caso estoy con menopausia y necesito alimentar, alimentarme bien, pero con alimentos buenos para lo que me está pasando ahora mismo en mi cuerpo. Esta transición que está teniendo mi cuerpo, que no es fácil, pero se hace más llevadera si uno pues se alimenta bien, come lo que tiene que comer, aunque de vez en cuando, pues la verdad, nos permitimos algún caprichillo que luego nos pasa factura, pero bueno, que nos quiten lo bailado. También deciros que he empezado a tomar colágeno porque, bueno, ya sabéis, como he dicho antes, que durante la menopausia pues algunas mujeres experimentamos cambios en la piel, como la pérdida de elasticidad y la reducción de colágeno. Entonces, el colágeno es una proteína clave para la salud de la piel. Yo he empezado a tomarlo ahora. Hace años también lo tomé, pero paré y ahora he vuelto a tomarlo y la verdad es que me lo estoy notando bastante, no solo en la piel, sino que también pues en el pelo y en las uñas. Aunque bueno, también es siempre bueno consultar con un profesional de la salud antes de empezar a tomar cualquier cosa. Y bueno, pues como ya sabéis, hacer la cama es uno de los puntos claves en mi día a día. Hoy he cambiado las sábanas, pero también he puesto una colcha porque la verdad es que yo por las noches tengo muchísimo calor y entonces el edredón ya nos estaba dando algo de calor, entonces he puesto la colchita, pero lo otro lo dejo pues por si acaso, porque como ya sabéis que con estos cambios igual tienes calor que tienes frío, pues bueno, si a mitad de noche me da frío, pues me echo el edredón y ya está. También voy a darle un repaso a la habitación y al baño. Las mujeres que como yo hemos decidido estar en casa y trabajar para nosotras y para la familia, pues yo quiero destacar la importancia crucial de este trabajo para el bienestar familiar, resaltando cómo la dedicación contribuye al desarrollo emocional y educativo de todos los miembros de la familia. Y también, bueno, pues eso, de vez en cuando necesitamos el reconocimiento y valorización de la labor en la sociedad. Y bueno, no es que lo diga yo, es que las estadísticas que resaltan el impacto positivo de un entorno hogareño estable en el rendimiento académico y la salud mental de los hijos. O sea, todo eso está contrastado. Además, que el trabajo que hacemos las amas de casa y los amos de casa a menudo pues implica habilidades multifuncionales. Ya sabéis que yo hago de todo y eso contribuye al funcionamiento eficiente de la familia, desde la organización hasta la gestión del tiempo. Así que no podemos pasar por alto el corazón de muchos hogares. Es el trabajo incansable de las amas y amos de casa. Y bueno, pues yo en este vídeo ya sabéis que me gusta reconocer y celebrar la labor esencial que realizamos diariamente, contribuyendo al bienestar de nuestras familias. Y no solo contribuye al bienestar de la familia, sino también a la sociedad en su conjunto. Y ya si encima las mujeres que son amas de casa trabajan fuera de ella, pues ya son como malabaristas profesionales, porque no solo se enfrentan a los desafíos diarios del hogar, sino que también se sumergen en el mundo laboral aportando sus habilidades y energía. Equilibran responsabilidades como auténticas multitaskers, contribuyendo tanto al ingreso familiar como al bienestar en casa. Porque también son un ejemplo de determinación y habilidad para hacer malabares entre dos mundos muy, muy exigentes.
Así que voy a terminar de fregar el suelo con esta máquina de Uteni, que ya sabéis que a mí me encanta, porque bueno, pues no moja mucho el suelo. Ya sabéis que yo tengo tarima y la verdad es que estoy súper súper contenta con esta máquina porque no moja solamente lo necesario. Y bueno, pues ya sabéis que definitivamente tener una rutina de limpieza pues puede marcar la diferencia. Ya sabéis que yo tengo mi guía semanal, que os la podéis descargar totalmente gratis, la tenéis en la descripción del vídeo. Y bueno, pues ya sabéis que con esta guía no solo mantienes el espacio de tu casa ordenado, sino que también contribuyes a un ambiente pues más relajado y más productivo, porque todos los días sabes lo que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, hoy, pues en esos 20 minutos extra he decidido lavar las alfombrillas, que por suerte se pueden meter en la lavadora, tanto la de los baños como las de la cocina. Las suelo lavar bastante a menudo porque, bueno, pues las de la cocina siempre cae algo, es normal, en la cocina siempre cae algo de comida al suelo y se manchan. Y la del baño, la de los baños, pues bueno, no me gusta que cojan olor a humedad porque sales de la ducha y te pones mojada encima de ellas. En fin, que me gusta darles un repasito muy, muy a menudo. Y hoy voy a preparar una ropa vieja y un arroz con gris. Es el plato que más nos gusta, típico cubano. La ropa vieja es un delicioso plato de la cocina cubana que se prepara generalmente con carne de res. Entonces yo voy a poner la carne a ablandar. Como veis, le he puesto orégano, ajo, cebolla, un poquito de sal, hojas de laurel, comino, y todo eso lo voy a poner en la olla a presión durante 20-25 minutos para que ablande. Y mientras tanto, como voy a repasar el salón, como hago todos los días de pasar el polvo, pero en el sofá, bueno, pues claro, por el uso hay dos manchitas, así que voy a sacar esta maquinita tan maravillosa y voy a, en un momentito, a quitarlas. Y bueno, pues las alfombras ya han terminado y ahora voy a ponerlas en la secadora. También voy a guardar estas copas y los platos porque tuvimos visita y entonces pues yo aprovecho cualquier ocasión para sacar mi vajilla a relucir. Y ahora voy a preparar la fórmula quitamanchas que yo hago y el producto multiusos porque se me ha terminado y he pensado que bueno, pues que sería bueno grabarlo para
para que lo hagáis y lo probéis. Esto está todo libre de tóxicos. Lo único, la fórmula quita manchas lleva amoníaco, pero todo lo demás es todo natural. Os dejo aquí en pantalla las fórmulas. Y ahora con el multiusos, pues voy a darle un repasito al polvo, que esto lo hago casi todos los días porque, bueno, pues por la calefacción, pues me gusta pasar el polvo casi todos los días. Aunque hoy pues voy a pasarle también a los cuadros y voy a hacer un poco más profundo lo que es limpiar el polvo. Cuando limpio solo las mesas, lo hago con el preparado que yo hago para limpiar la madera. Pero como ahora le voy a pasar a todo, pues lo hago con el multiusos. La verdad que esta fórmula a mí me encanta y luego pues o bien utilizo unas bayetas que tengo de algodón o bien esta, que solamente tengo dos, que estas las tengo hace muchísimos años, que son de Mercadona. No sé si todavía las venderán, pero vamos, estas tengo dos y me gustan muchísimo. Muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué no utilizo estas bayetas desechables tipo los plumeros Swiffer, en fin. Yo ya sabéis que me gusta mucho utilizar productos ecológicos y yo considero que utilizar paños reutilizables tipo los de microfibra o estos que yo tengo, pues reducen la generación de residuos y disminuyen la dependencia de productos de un solo uso, porque bueno, pues al lavar y reutilizar los paños pues contribuimos a una huella ambiental más baja. Yo opto por esto porque creo que es una elección como más amigable con el medio ambiente y efectiva para mantener nuestro hogar limpio. Toda la vida en mi casa lo he hecho así y la verdad es que no me va mal. Pero bueno, esa es mi razón, el por qué yo elijo opciones más ecológicas. Prefiero contribuir a la reducción de residuos y al cuidado del medio ambiente en todo lo que yo pueda. Was offered to me, still you'd be all I need. Oh, you'd be all I need. Y ahora volvemos a la comida porque una vez ya ha terminado, la carne se saca y se deshilacha completamente. Para el sofrito voy a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo. Todo eso la verdad es que le da un sabor súper rico y súper sabroso. Y este sofrito, bueno, pues lo puedes acompañar con arroz blanco o con arroz congrí, que es como a nosotros nos gusta. El arroz congrí hay quien lo prepara con judía negra,
pero el auténtico, o por lo menos lo que a mí los cubanos expertos me han enseñado, se hace con arroz, con frijol, como ellos llaman, frijoles colorados. Pero bueno, para el sofrito este, una vez ya tenemos doradito todo, se le añade la carne, se le pone un poquito de puré de tomate y luego pues se condimenta con sal al gusto, se le pone un poquito de pimentón dulce de la Vera y yo lo que hago es que el agua de haber cocinado la carne se la añado. Le pongo pues como una taza y media y luego en vez de ponerle vino seco, que es lo que normalmente se le pone, yo le pongo vino tinto porque nos gusta más el sabor y queda la verdad que espectacular. Y para preparar lo que son los frijoles rojos, o sea, el congrí, previamente la noche anterior, pues dejas los frijoles a remojo. Luego se hace un sofritito con, si tenéis panceta, con manteca de cerdo. La verdad es que esta comida no es muy, muy de dieta, pero está buenísima, corazones. Si lo habéis probado, me daréis la razón. Y si no lo habéis probado, hacedlo porque os va a encantar. Yo el arroz lo lavo, es arroz largo el que le pongo y luego pues nada, las alubias las cuelo, les quito el agua y lo que hago es que le añado también el caldo de haber cocinado la carne anterior y la verdad es que está buenísimo. Le añado los frijoles colorados. Y nada, y se cocina como si estuvieses cocinando un arroz blanco. También le pongo comino, le pongo un poquito de orégano y lo tapo. Se le pone sal y pimienta al gusto y ya está. Y lo tapas y lo dejas hasta que el arroz esté hecho. Y también voy a hacer unos tostones, los voy a hacer en la freidora de aire, los voy a poner 15 minutos a que se hagan, luego lo que voy a hacer es aplastarlos con esta cosita que tengo, que no sé cómo se llama, que me la traje de Cuba, y se vuelven a poner otra vez, y luego ya pues le pones sal o lo que tú quieras. Esto no es una comida que yo haga muy, muy asiduamente, pero cada vez que la hago, la verdad que la disfrutamos muchísimo. Y ya pues después de comer, pues como siempre, recoger la cocina y esta vez lo que voy a hacer es que, bueno, pues voy a limpiar un poco las banquetas que tenemos en la isla y voy a pasar la máquina para fregar el suelo. Hay cosas que no las meto en el lavavajillas porque son de fregar a mano, como algunos contenedores de plástico que no se pueden meter en el lavavajillas y ya está. Y ya estaríamos listos para sentarnos a tomarnos el café y ver la novela. Some things change.
ahora sí, voy a sacar ya las alfombras que estaban secándose y las voy a colocar en el sitio, y también voy a aspirar la secadora porque hay una de ellas que tiene como unas bolitas así para que se peguen al suelo, que conforme la voy lavando se van yendo, y la verdad es que no puedo meter ahora otra vez ahí ropa porque se mancharía toda, así que me gusta aspirarlo, limpiar el filtro y entonces ya poner otra secadora porque tengo una lavadora de blanco andando. Así que, corazones, volviendo a la reflexión de antes, quiero decir, pues eso, que el papel de las amas de casa nos lleva a apreciar la labor multifacética y esencial que desempeñamos en la construcción de hogares sólidos. Más allá de las tareas diarias, pues la verdad es que somos arquitectas emocionales, proporcionando un entorno estable para el desarrollo de la familia. Y tenemos que reconocer y valorar la contribución nuestra contribución, que es clave para comprender la riqueza que aportamos a la sociedad desde el hogar. Nuestra dedicación y habilidades multitarea son la columna vertebral de muchos hogares, mereciendo reconocimiento y respeto. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos, como siempre digo, que os haya entretenido. Y como ayer fue el Día Internacional de la Mujer, solo me queda agradecer a todas las amas de casa por su incansable trabajo y por hacer que cada día sea especial. Así que, corazones, como siempre os digo, ya sabéis que os quiero un montón, que gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito al canal, es el momento de hacerlo y darle like. Y nada, pues solo me queda deciros que seguiremos en el próximo vídeo descubriendo la magia que reside en las pequeñas grandes cosas de la vida, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!